Bueno, pues hoy tenemos la suerte de poder charlar un rato, aprovechando estas épocas del confinamiento, poder charlar un rato a distancia con este Freixa, un amigo, y uno de los que, bueno, como yo, somos ya un poco, si no los padres de la psicología de la conducta, porque yo creo que del conductismo en España, porque yo creo que para eso habría que hablar de nuestro común amigo Ramón Vallés, como el verdadero Evidentemente. iniciador y maestro tuyo, además. Pero bueno, sí, de los que estábamos allí en unas épocas, tenemos ya una cierta edad y tenemos ya una cierta trayectoria. Si bien es verdad que tú, Esteve, pues, aunque hay algunas obras tuyas, como te comentaba yo el otro día hablando contigo, como que es conducta, que ha sido, va, prácticamente es un artículo, un trabajo que ha influido muchísimo. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en muchos de mis estudiantes, es decir, para aclarar ideas o malos entendidos del conductismo. Pero tú, casi todo tu trabajo, bueno, prácticamente todo tu trabajo académico lo has desarrollado en Francia, ¿no? Entonces, yo lo primero que te quería hacer es una pregunta muy sencilla, que me gusta hacerlo a todo el mundo. Somos una biografía, y entonces, un poco contando la biografía, ¿no? Contamos nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia es lo que nos hace, ¿no? Lo que nos hace como seres individuales, ¿no? Y únicos, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste a la psicología? O sea, ¿cómo se te ocurrió estudiar psicología? Allá por los años 70, ¿no? Sería, ¿no? Es decir, Sí. igual que yo, ¿no? Pues, bueno, yo te voy a contar un secreto que no explico generalmente, pero que no tiene, ahora ya hay prescripción, ¿no? Sobre eso de los 17 años, o sea, ya, ¿no? Ya era ya una criatura. Pues me entró como la duda de si tenía o no vocación de cura. Y entré en el seminario a los 17 años, el año que hacía COU, preuniversitario, y estuve un año pues en el seminario menor y luego el primer año en el seminario mayor, ya en Barcelona, donde empezamos con una experiencia curiosísima en aquella época de, antes de empezar los estudios propiamente sacerdotales, se nos dio un curso, un año de introducción en el que se nos enseñó de todo: psicología, sociología, historia, epistemología. Fue un año fabuloso. Y nos dijeron al terminar este año, antes de empezar los estudios de ser cura, ustedes tienen que profesionalizarse, tienen que tener un oficio, una carrera, una manera de ganarse su vida, porque eso de vivir de los parroquianos no es el buen sistema, y tienen que ustedes ir a buscarse una profesión y luego ya volverán. Y como que las clases de psicología me habían gustado, dije, pues bueno, yo me voy a hacer psicología. Evidentemente no volví al seminario porque entre medio me enamoré de una francesa y tal y cual, pero sí que empecé los estudios de psicología. Y era yo tan inocente y sabía tan poco que la primera vez que una amiga me dijo, uy, pues si tú vas a estudiar en la Autónoma psicología va a ser muy malo porque ahí todos son conductistas. Y yo esa palabra no la había oído nunca. Y pensé que, o sea, lo asocié con conductores de taxi, con conductistas, o sea, con los que conducían el taxi. Y yo pensé, ¿qué habrá querido decir eso de que son conductistas, ¿no? Fíjate tú con qué poco bagaje llegué yo a la Autónoma en eso, el principio de los años 70, y allí fue cuando descubrí Pere Julià, su esposa María Tubau, y el que realmente es mi maestro de toda la vida, como decías tú, Ramón Vallés, que ya me encarrilaron de una manera definitiva y sin vuelta atrás hacia el conductismo. Que digo, que ahora que dices esto de la vuelta atrás, yo siempre le digo a los alumnos que a mí me pasó y luego se lo van en casi todo el mundo, ¿no? A mí me recuerda lo de la entrada aquella del infierno de Dante, ¿no? Aquello de cuando entras ya no hay esperanza, ¿no?
En este sentido es al revés, hay esperanza, porque es verdad que se cruza un umbral en un momento determinado el estudiante, y a mí me pasó, y supongo que es justo lo que tú acabas de contar, en el que te das cuenta de que de la lógica interna que tiene el sistema conductista frente a todo lo que tienes alrededor. Y es una especie de conversión, no es exactamente una conversión, es una cuestión de fe, es una cuestión de racionalidad, pero, ¿verdad? Pero es irreversible, ¿verdad? Ese repertorio de conducta. Exactamente, y sobre todo porque, contrariamente a otros enfoques, te da un marco global de lectura de, no solo de la conducta de un individuo, sino casi como para interpretar muchos aspectos de la sociedad. Y es por eso que siempre he pensado que el conductismo lleva a una toma de conciencia sociopolítica intervencionista. O sea, yo no he concebido nunca un conductista que lo sea únicamente como una filosofía sin praxis. O sea, claro. Sí, sí, es un poco contradictorio con el concepto, digamos, el concepto, por lo menos en económico, del liberal clásico absoluto de dejar hacer, ¿no? Es decir, claro. Totalmente. Sí, hay que planificar. Y por eso me interesé mucho en aquellas épocas en las relaciones que podía haber entre conductismo y marxismo, con una figura muy particular en Francia que es poco conocida, pero que para mí fue crucial, que es Pierre Naville, que era un marxista conductista. Y que hacía muy bien el puente entre las dos maneras. Fíjate que Marx dice no se trata de comprender el mundo, sino de transformarlo, y nosotros decimos no se trata de cambiar las mentalidades, sino las conductas. O sea, efectivamente. Es la misma filosofía. Y yo siempre he dicho que si Marx y Engels hubiesen vivido un siglo más tarde y hubiesen conocido, leído la obra de Skinner, el materialismo dialéctico, que para ellos se acababa la sociología y la psicología no entraba porque para ellos era una cosa mentalista, ellos hubiesen tomado esa posición como la posición científica compatible con sus premisas ideológicas. Estoy seguro de ello. Y a pesar de lo cual, y con esto casi entramos en lo que es tu experiencia en Francia especialmente, ¿no? Con esa excepción de esta persona que acabas de nombrar. Exacto, ¿no? Que es una excepción. Pero siempre se ha visto en Europa, por supuesto en España, en la época que yo era estudiante y eso también. Curiosamente eso ya no se ve ahora. Es decir, porque claro, hoy en día tú le preguntas a un estudiante qué es el marxismo y tal, y te mira con cara rara, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? No hay debate ideológico en el fondo, o el debate ideológico es de otro tipo, ¿no? Es decir, hoy en día, no sé, la gente no tiene una teoría política detrás, o sea, sí tiene ganas de intervenir en el mundo, pero los chavales, quiero decir, ¿no? Entonces, hoy no hay debate, pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba y tal, te llamaban directamente fascista, o sea, si eras conductista. O sea, si eras conductista, eres un dictador, etc. Yo, a mí también, ¿eh? La cantidad de veces que me he oído eso, seguro. Sí, sí, clarísimo. Y yo me acuerdo que había, yo creo que tú los conocerías a lo mejor, pues tuvieron ligado a gente de precisamente de Barcelona, ¿no? Y de estos psicólogos, Dorna, este psicólogo claro, chileno. ¿No? Claro, claro. Y después de bueno, en Francia también, ¿no? La historia de Dorna es particular. Él era un refugiado chileno porque un conductista muy comprometido con el programa que había puesto en marcha Allende respecto a las minas, las famosas minas de cobre. Él trabajaba como psicólogo en esas minas, en una tarea que yo siempre he considerado fabulosa. Su tarea consistía en traducir en contingencias concretas para el día a día de los trabajadores del hecho de que se había nacionalizado el cobre y que había un gobierno socialista. Es decir, que tenía que cambiar en la manera de producción. Esa adaptación de unas decisiones políticas
a la vida individual, personal, laboral de los trabajadores de la mina. Total, que cuando el golpe de Estado tuvo que salir corriendo con su esposa Fanny Mulman y una pequeña criatura, llegaron a París, donde había muchos refugiados chilenos y los acogieron bastante bien. Y yo estaba en París haciendo mi tesis con su esposa, y así nos conocimos con Alejandro. Uh-huh. Y ha sido siempre una relación muy, muy próxima, muy cercana, perdón. Y aún sigue él aquí en Francia. Uh-huh. Uh-huh. Y él sí que también era un buen teórico del marxismo. Y suerte tuve de él, porque creo que hubo un momento en que en Francia había dos conductistas, él y yo, o sea, un chileno y un catalán, ¿no? Sí, es curioso, es curioso. Sí. Y es curioso ahora que hablabas tú de las relaciones de y Skinner y las relaciones del conductismo con el marxismo, que Skinner cita a Marx, y no precisamente para contradecirlo, es decir, es de lo tú sabes, Skinner no era muy dado a citar, es decir, porque cita a Freud para decir que no está de acuerdo. Mucho, cita mucho a Freud. Mucho a Freud, efectivamente, mucho. ¿No? Pero uno de los que cita, y curiosamente es para apoyar su propia idea, tal es a Carlos Marx, dice, tiene razón y tal. Y además, claro, mucha gente, es curioso, no conoce después toda la historia, que además salió hace unos años, ya se destaparon todos los archivos y de la CIA, ¿no? Y bueno, del FBI con respecto a Skinner, es decir, como que ya estaban convencidos de que este señor era un peligroso sujeto revolucionario, ¿no? Para ellos, seguro. Claro. También, además, tuvo una frase muy buena Skinner una vez cuando le pusieron que cuál era el modelo, ¿no? Y tal. Ahí yo creo que se pasó un poco, ¿no? Y dijo que él, que era la revolución cultural de Mao, ¿no? Sí. No debía estar muy bien informado de eso, ¿no? Pero... Entonces, mira, una cosa que te quería preguntar. Cuando tú llegas a Francia, ¿en qué año? O sea, ¿tú estudias autónoma, haces psicología? Sí, en la autónoma hasta la tesina. Allí prácticamente todos erais ya conductistas, ¿no? Es decir, ¿qué va? Ah, no. Las primeras... O sea, el poder de Ramón Vallés no era tan fuerte todavía. No. Ramón Vallés llegó cuando yo ya estaba en segundo o en tercero de carrera. Ajá. Porque, como tú sabes, el pobre hombre no tenía estudios de psicología al principio. Él era perito... algo industrial, ¿no? Algo así, ¿no? Industrial, una cosa así. Sí. Y tuvo que gravir todos los escalones de pasar la licencia, la tetal, hacer una tesis, porque si no, en la universidad no lo podían contratar. Claro. Y total, que llegó cuando yo ya estaba en plenos estudios. Y por eso el primer contacto fue con Pere Julià, antes de ser incluso con él. Pero era un grupo, los conductistas éramos un grupo minoritario. Y había una muy potente parte, sobre todo entre los alumnos. Profesores no tanto, profesores tuvimos muy pocos de clases de psicoanálisis tuvimos poquísimas, pero entre los alumnos estaba muy de moda no solo el psicoanálisis, sino en aquel momento la antipsiquiatría, todo ese mundo al revolucionario de izquierdista mal digerido, tal y cual, como tú decías, el conductismo era el fascismo y cada vez que se hablaba de nosotros, sí, porque esa gente que sigue el método científico natural positivo, porque cada vez era el científico natural positivo, dicho así, como si fuese un insulto de lo más preciso, o sea, no era suficiente decir el método científico, había que añadir natural y positivo para que quedase claro que éramos unos positivistas atardados, ¿no? O sea que mis primeras peloteras con los psicoanalistas los tuve con mis compañeros de estudios ahí mismo. Uh-huh, uh-huh. Supongo que también, bueno, y
Y era entonces aquella, me acuerdo que era muy, muy, y sigue siéndolo, ¿no? De alguna forma, otro fan, o sea, la gente era muy fan de Piaget, ¿no? Sí, pero eso no entraba en competición. O sea, la competición con nosotros era con el psicoanálisis, la antipsiquiatría y tal. Piaget era como otro sector, no El sector había. de psicología evolutiva, de la educación, ¿no? Que siempre han Sí, estado ahí un poco, ¿no? como una cosa aparte que no tiene importancia. ¿Y Y bueno, cuándo marchas a Francia entonces? ¿Nada más terminar la carrera o...? Sí, terminé la carrera con Tessina el junio del 75 y en septiembre me caso y me voy a Francia. O sea que me marché 2 meses antes de la muerte de Franco, pero no tenía nada que ver, no soy un exilado político. Oye, Y en entonces aquel. en Francia, ¿tú cómo llegas al mundo académico en Francia? ¿Perdón? ¿Cómo llegas al mundo académico? Es decir, ¿cómo te acercas al mundo Ah, académico uy. viniendo de Cataluña? Claro. Una cosa, o sea, yo creo que tuve una suerte impresionante porque tenía todos los números para estallarme totalmente y si no fuera por la inconsciencia de los 20 años, que es pura inconsciencia, nunca, o sea, nunca hubiese atrevido a lo que me atreví, porque el mundo académico francés es muy duro, muy cerrado, cuesta muchísimo entrar, poner un pie en la universidad. Si no tienes un director de tesis, que es una persona influyente, que tiene edad y que consigue al cabo de mucho tiempo, tal, no tienes nada que hacer. Yo todo eso evidentemente no lo sabía, ¿no? Yo salía del mítico laboratorio de conducta de la Universidad de Barcelona con Ramón, pero también con Luis García Sevilla, con Adolfo Tobeña, con toda esa gente que formó ese laboratorio, pensando que bien formado y trabajando bien y tal, pues uno se abría paso, ¿no? O sea, aquello de que uno se cree que se va a comer el mundo. Y bueno, había conseguido una pequeñísima beca del gobierno francés para poder realizar mi tesis en París, por una beca de 2 años, cuando las tesis eran de tres como mínimo, sino 4 o 5, pero tres era el mínimo legal. Como solo tenía 2 años de beca, tuve que hacer tres cursos en dos. Y bueno, saqué mi tesis y ahí fue cuando me di cuenta de que por mucha tesis que tenía, no tenía, o sea, ninguna posibilidad de inserirme. Y aquellas casualidades de la vida en un laboratorio de psicofisiología del norte de Francia, de Lille, había una plaza libre que solo podía ser ocupada por un extranjero porque era durante el tiempo en el que el titular se iba a hacer un posgrado y la plaza no tenía que quedarle reservada y si la tomaba un francés podía pretender a quedársela él, entonces tenía que ser forzosamente un extranjero y entonces el extranjero era yo y era solo por 2 años, pero al cabo de 2 años prolongó su estado, bueno, bla, 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 y finalmente, al cabo de 10 años de batalla, conseguí sacar una plaza. Que tú Fue muy siempre has estado complicado. unido a la Universidad de Picardía, ¿no? Sí, no, 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 esto era la Universidad de Lille. Mi La de carrera Lille. se Bueno, que dividió Lille, que eran dos, ¿no? Era la uno y la dos, ¿no? Lille y tres O tres incluso. incluso. Lille eran tres. Psicofisiología, como que eran ciencias, estaba en Lille 1 y psicología, que era letras, estaba en Lille 3. Y la primera parte, pues, de mi carrera francesa fue en Lille, en un laboratorio de psicofisiología, haciendo un poco de conductismo de escondido y de bajo mano, porque ahí lo que había que hacer era psicofisiología. Y la segunda parte, cuando saqué la cátedra, fue en Amiens, donde pude
crear un cierto cursus conductista. Pero cuando yo llegué a Francia, pues en el año 75, el desengaño fue monumental. O sea, para mí, como para muchos, supongo, españoles, en aquella época Francia era el paraíso absoluto de, en todos los sentidos, ¿no? Y puesto que lo era en todos los sentidos, pues forzosamente también debía serlo en psicología, me decía yo. Y no sé, yo me debía imaginar que en los Campos Elíseos y en el Quartier Latin, el barrio latino, pues no sé, la gente iba recitando el manifiesto conductismo por las calles, ¿no? O sea, algo. Y bueno, pues recuerdo que lo primero que hice fue precipitarme a una de las grandes librerías universitarias del barrio latino para comprarme cantidad de buenas cosas, y no había nada, nada, nada de psicología, ya no conductista, experimental, o sea, solo había psicoanálisis, algo, un psicoanálisis o Piaget o lo que quieras, pero nada, 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 fue un choque total, total. ¿Tú y siempre realmente has comentado? Tú siempre has comentado que efectivamente lo de Francia es casi una excepción, incluso europea también, porque en cuanto a la fuerza del psicoanálisis, ¿no? Es decir, porque es totalmente una excepción, y estoy seguro que la gente en el mundo normal no se lo puede imaginar. O sea, el otro día te decía que yo he repetido muchas veces esta frase de que el psicoanálisis es a Francia lo que el comunismo es a... No, a Francia y a Argentina. El psicoanálisis es a Francia y a Argentina lo que el comunismo es a Corea del Norte y Cuba. O sea, bueno, Cuba está hace poco, ¿no? Son los dos únicos casos que quedan de una influencia masiva en la sociedad del psicoanálisis, en la sociedad, o sea, únicamente en las universidades, en todos los ámbitos de la cultura. Es algo inimaginable. Sería muy interesante conocer qué contingencias dieron lugar a eso, sí, porque aprenderíamos mucho, ¿no? Sí, yo tengo escrito algunas cosas sobre ello. Hay razones históricas, culturales, tal, pero hay una razón esencial, que es la figura, bueno, dos figuras importantes, Althusser y sobre todo Lacan. Uh-huh. Cuando llegó Lacan, el psicoanálisis estaba empezando, incluso en Francia, a declinar un poco, como lo había hecho en todos los países normales, ¿no? Y fue la irrupción de Lacan quien volvió a crear ese, me faltan palabras en castellano. Bueno, ya tú ya sabes que yo llevo muchos años viviendo en Francia, que además el castellano no es mi lengua materna, ¿no? Yo soy catalán, ¿no? Ya que dices esto, cuando piensas, ¿en qué idioma lo haces? Actualmente en francés, claro. En francés, ¿no? Actualmente es la lengua que manejo mejor y que escribo mejor, pero no se me ha olvidado ni el catalán ni el castellano, pero cometo muchos galicismos, me faltan palabras, los giros no son los correctos, y ahora estaba buscando una palabra y ya no recuerdo lo que quería decir, es igual. Sí, okay. Ya me perdonaré. Muchas veces a mis alumnos les hago siempre las reflexiones. Yo, ¿habéis dado cuenta de que pensáis en castellano? Y sé que, digo, claro, para estos planteamientos de que el pensamiento es una especie de lenguaje máquina previo a dar, el pensamiento viene gracias a que tenemos unas experiencias sociales, ¿no? Y que existe la conducta, verbal, ¿no? Y la conducta verbal, y claro, y digo, yo no conozco a nadie que piense en un idioma diferente al que habla, ¿no? Y entonces por eso te preguntaba, ¿no? Digo, es curioso, ¿no? Y en este caso, claro, el que es habitual, el que tú utilizas como herramienta, digamos, continua y diaria, pues acabas pensando, claro, en esa Y soñando. Y soñando, claro, efectivamente, claro.
En cambio, cuando llevo un tiempo en Barcelona o, si, o en un país latinoamericano o en Madrid, tal, al cabo del tiempo, de un cierto tiempo, ya me doy cuenta de que durante el día y tal, pienso en la lengua vernácula. Claro, claro, sí que yo creo que con la que empezaste de niño. Y que tiene... Sí. Oye, y tú has guerreado mucho con los psicoanalistas en Francia, ¿no? Has tenido muchas batallas, ¿no? Toda mi carrera se resume a eso. Ha sido total y brutal y muy dura porque tienen un poder inimaginable. Mira, si me permites, doy un ejemplo de una batalla que no libré yo, o sea, por lo tanto no es en absoluto para ponerme así delante. Tú sabes que en Francia se realizó sobre el 2000, creo que fue en el 2004 o 2003, bueno, al principio del año 2000, un estudio comparativo de la eficacia de las diferentes terapias, cosa que no existía en absoluto en el ámbito francófono, cuando en los países anglosajones, desde la época de Eysenck, ya se habían realizado cantidades de estudios y todos con los mismos resultados, ¿no? De que todas las terapias son equivalentes más o menos al efecto placebo, excepto la conductista, que es más eficaz que el placebo. Pues bueno, como que eso eran estudios anglosajones, pues evidentemente eran yanquis, capitalistas, tal, y no servían, ¿no? Y acabó realizándose uno en Francia, bajo los auspicios del INSERM, el Instituto de la Recerca de la Investigación Medical, o sea, un organismo oficial de Estado muy importante, es como el CNRS, como el Centro Nacional de la Investigación Científica, pero en el ámbito, digamos, médico, para entendernos. Y ese estudio fue realizado pues, con todas las garantías, meta-análisis, todo la... Y salieron los resultados de siempre, o sea, los de siempre, y concretamente que el psicoanálisis, pues nada. Pues bueno, los psicoanalistas reunidos en meeting en una sala importantísima, la Mutualité de París, donde siempre hay actos importantes sindicales y tal, consiguieron que el ministro de la Salud de aquel momento, Duste Blazy, renegase de ese estudio, lo quitase de las páginas web del ministerio y el ministro terminó su alocución diciendo no van a oír hablar nunca más de él, quédense tranquilos. Sí, sí. Sí. Es que... Eso es impensable en otro país. Ese poder de lobby es que... podría pasar horas hablando de eso. Es inimaginable. Si yo te contara, no del psicoanálisis, pero sí, por ejemplo, de... Claro, es la ventaja de tener una cierta edad, que puedes decir lo que te dé la gana. No tienes ninguna posibilidad de represalia académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, el poder inmenso que hay dentro de la psicología evolutiva de lo que es el modelo constructivista. Que como yo digo, es la religión. Es decir, si tú eres de psicología de la educación, necesariamente tienes que ser de constructivista. Es decir, o eres constructivista o no eres nada, ¿no? Entonces, es curioso porque eso que tú dices, yo conozco... O sea, tú te pones a pensar, hay un catedrático que yo conozca conductista de psicología de la educación en España. Uno que yo conozca, y no creo que haya muchos más, porque creo que conozco bastante bien el conductismo español, ¿no? Y efectivamente, y algún día se tendrían que contar estas batallitas, porque son batallitas muy cruentas, que se implican llamadas telefónicas cuando va a haber una oposición, para que a ver si no sale este y sale este otro, etcétera, ¿no? Exactamente, pero, o sea, bueno, a mí, mis colegas psicoanalistas de Amiens, llegaron a unos extremos
que eran como para ir al tribunal. O sea, llegaron a difamaciones públicas delante de los alumnos respecto a mí. Se llegaron a unos niveles de bajeza que no tienen nada que ver con el contraste de opiniones en una universidad en el que los paradigmas se confrontan. Pero nada de eso. Una cosa de una visceralidad y de una dureza horrible, horrible, horrible. ¿A qué crees tú que se debe lo que yo creo que es un movimiento importante en la psicología, con independencia de que se sea más o menos dinámico o no? Porque, en fin, nosotros, claro, es verdad que tenemos un poco lo que tú has dicho antes del conductismo y tal, como los conductistas, ¿verdad? Que fuera del conductismo nos parece que, bueno, no hay demasiados matices. Es decir, quiero decir, que me da igual, ¿no?, que un hombre sea mentalista porque se dedica al cerebro o sea mentalista porque se dedique al alma, ¿no?, que es a la mente. Sigue siendo dualista y sigue utilizando ficciones. Porque, claro, ese es el problema, ¿no? Y ficciones que considera absolutamente imprescindibles para explicar lo que no es ficción, sino es el hecho, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho mal los conductistas? ¿O por qué no conseguimos, conseguimos una cierta unanimidad en contra? No es que no consigamos ser mayoritarios, es que conseguimos una cierta unanimidad en contra. Tienes, ¿no?, toda la razón de decir eso. Varias veces, compañeros, vamos a decir, neutros, ¿no?, gente que estaba en áreas que no se metían mucho en el asunto, ¿no?, decían, pero ¿cómo es posible que vosotros, que sois los que pretendéis que tenéis las llaves de la conducta y de la modificación de la conducta, cómo es que no conseguéis unanimidad alrededor vuestro, sino en contra? Esa pregunta me la han hecho así explícitamente varias veces y la verdad es que no tengo respuesta. Tú quizás, que analizas muy bien las cosas, quizás encontrarías las variables ambientales que explican eso. Yo no me he parado nunca a pensar demasiado en ello, pero no tengo una explicación. Lo constato como tú, pero no sé explicarlo. Yo recuerdo una vez en YouTube, precisamente, una charla de un físico, me parece que era físico el chico, era el presidente de una sociedad escéptica americana, ¿no?, de pensamiento racional y escéptico. Y entonces da una charla a miembros de esa sociedad y tal, y a una universidad, y decía, levanten la mano los que alguna vez en su vida han pensado, por ejemplo, en un hecho religioso, es decir, que existía Dios y tal. Bueno, levantaban la mano unos cuantos, claro. Levanten la mano los que alguna vez han pensado que, bueno, que la medicina natural y tal, bueno, es decir, pensaban una serie. Sí, claro, ¿vosotros qué os parecería si yo llegara aquí y os dijera que sois unos auténticos imbéciles, que no os pensáis, etcétera? Y dice, claro, ¿qué provocaría? Un rechazo y tal, ¿no? Y él decía, para convencer a la gente lo que hay que hacer es, decía, venía a decir, ¿no?, en términos tendencias, lo que venía a decir era que había que reforzarla de alguna forma, pero cambiando su conducta, claro. Es decir, no te puedes aproximar a alguien si directamente dices, estás equivocado, porque claro, entonces la reacción. Y es verdad que nosotros, muchas veces, quizá por ser una minoría, y por ser una minoría muy, muy denostada, ¿no?, siempre hemos adoptado un poco una actitud como muy defensiva, ¿no?, como diciendo, pero ¿cómo no te das cuenta? Y tal. Mira, cuando nosotros fundamos ABEC, una de las ideas era llevarle al alumno, como el alumno no tiene conductismo en las clases, porque prácticamente no tiene, así, con la excepción de algunas asignaturas en algunas universidades, fíjate a dónde llega el nivel, que en España, yo no sé en Francia cómo estará, pero en España en muchas facultades ni siquiera existe la asignatura de psicología del aprendizaje. Lo cual es, ni siquiera existe como tal asignatura. En Francia como asignatura tampoco no existe. Tampoco, ¿no? El aprendizaje es uno de los capítulos, como la memoria, la motivación, tal, de la psicología general. De la psicología general, sí. O sea, esto era como era antiguamente, es decir, como los planes de estudios nuestros, ¿no? Después se consiguió meter aprendizaje como asignatura anual. Después ha pasado a ser cuatrimestral, bueno, en una adaptación, la psicología ha ido desprovidiéndose cada vez más de fundamentos y cargándose cada vez más de aplicacioncitas, de apps, como yo le llamo, es decir, pero apps que no sirven, además no funcionan, pero bueno. Pero, claro, yo a mí siempre me ha preocupado efectivamente que vendemos, que transformamos muy mal la conducta de la gente, ¿no?
de cara a la aproximación. Y sí me da cuenta que hay un punto en el cual, por ejemplo, al estudiante actual, que no tiene esos prejuicios ideológicos, como tú decías, que tenían los de nuestra generación, que, en fin, habían asociado conductismo, dictadura, etcétera, ¿no? Bueno, ahora mismo este prejuicio no existe. La verdad es que no existe, ni siquiera se lo plantean ellos. Y claro, ellos sí, yo creo que el estudiante sí se da cuenta de que nosotros tenemos, de alguna forma, trabajamos con hechos. Y el estudiante, que muchas veces está harto de que le mareen la perdiz continuamente unos y otros y tal y cual, y nada más que son palabras, palabras y palabras, de pronto se encuentra con que, hombre, pues este tipo me da una herramienta, digamos, de alguna forma, para hacer algo práctico, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, y quizás siempre he dicho, la estrategia nuestra debería de ser enseñar más conductismo y olvidarnos de los demás. No, yo estoy de acuerdo en lo que dices tú. Mi experiencia fue que con los alumnos tuve mucho éxito. Es decir, yo los tomaba en primer año, los tenía 4 años seguidos en una asignatura anual. Al cabo de 4 años, los que habían continuado en esta dirección, porque a partir del cuarto año ya era facultativo, salían convencidísimos, clarísimos, fue uno incluso de los motivos del odio que tenían mis colegas, porque, como ellos decían, yo enrolaba a los estudiantes en mi secta, ¿verdad? Me les comía el coco y luego en clase incluso ellos tenían dificultades con mis alumnos porque les preguntaban cosas que les ponían en entredicho, porque les rectificaban, ¿no? Pues es que a mí me han dicho que tal. Yo tenía un colega que vino a decirme un día que moderase lo que yo decía en las clases, porque luego él tomaba a mis alumnos, los tenía él en su clase, y que el día que tenía clase con ellos tenía que tomarse tranquilizantes por la mañana antes de entrar en clase. O sea, a sí mismo, ¿no? Y los alumnos siempre me apoyaron, porque estaban convencidísimos y muy a menudo eran los mejores elementos de cada promoción. Y eso les costaba mucho a mis colegas de digerirlo, ¿no? Y bueno, lo que decíamos antes de que es irreversible. O sea, estos estudiantes, una vez convertidos, los otros no tenían ningún poder sobre él, se les acabó. Y yo recuerdo que empezaba siempre mis clases de tercer año, cuando empezaba ya a darle duro en el conductismo, diciendo: mirad, no vais a salir indemnes de esta clase. Al final del año, ustedes no van a ser los mismos que son ahora, o van a revoltar, van a estar totalmente contra mí, o van ustedes a ver las cosas totalmente diferente. Y les daba, recuerdo porque en aquel momento la película estaba muy de moda, les hablaba de la película Matrix. Y les decía: ¿ustedes recuerdan la escena en la que a Neo se le propone la pastilla roja y la pastilla azul, diciendo: si puedes escoger, pero si escoges la roja, no verás las cosas como tal, sino tal como realmente son? Y tal. Y yo les contaba eso: ahora ustedes tendrán que escoger la pastilla. Y al principio de la clase, pues me escuchaban diciendo: pero qué se enrolla ese tío, que nos explique lo suyo y ahí se ha acabado, ¿no? Yo tomo mis apuntes y luego me examino y tal. Y al final del año era realmente así. O sea, yo el ejemplo de la pastilla me iba muy bien. Sí, sí, sí. Y volviendo un poco a las pastillas y a lo que decías antes, de que empezaste en Francia en un departamento de donde la fisiología o la psicofisiología era la madre, ¿no? ¿Qué te parece a ti la evolución que ha habido, y no sé si en Francia también ha habido, desde el mentalismo más recalcitrante que podía representar la psicología dinámica tradicional, ¿no?
a este reduccionismo organocentrista, ¿no? En el que todo es cerebro, ¿no? Porque, claro, yo creo que ahora son quizás estas malas interpretaciones de lo que puede ser una ciencia perfectamente razonable, como estudiar el sistema nervioso, pero se ha convertido en el sustituto, de alguna forma, del psicoanálisis y de este tipo de ficciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Francia ha ocurrido exactamente lo mismo, exactamente. En todas partes te sacan las neurociencias como el enfoque científico, ¿no? Cuando uno dice, ah, es que la psicología, un poco bla, 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 tal. En cambio, las neurociencias, eso sí que es una ciencia. Y bueno, desde las neurociencias intentan explicártelo todo, absolutamente todo. Y siempre en el debate hay un psicoanalista, porque es el psicoanalista de turno, no puede fallar, y probablemente muy a menudo un filósofo también, y luego el neurocientífico. No se les ocurriría nunca invitar a un conductista, porque no han entendido que para hacer ciencia no hace falta hacer neurociencia, que el conductismo es ciencia. No han entendido nunca lo de los niveles. Yo tuve que escribir un artículo sobre los diferentes niveles. Esencial, ¿eh? Porque, un tema esencial. Claro, lo de la caja negra y la caja translúcida, y como toda ciencia es translúcida para otra y negra en ella misma, y cómo esto se va, como las matrioscas se van una encima de la otra, pero una no es la explicación de la otra. Claro. No es yo, mira, la yo siempre, ya que dices esto, yo siempre debato, cuando debato a veces con los alumnos o con algunos colegas, los que quiero mucho además de psicobiología, son amigos míos, ¿no? Y debatimos ese tipo de cosas, y digo, bah, es decir, no puede haber una psicología, digamos, que científica si no se explica todo a través de la neurona, porque en el fondo es eso, es decir, el sistema nervioso. Y yo, bueno, pero eso es, yo le digo siempre, pero eso no es científico. Digo, porque claro, el sistema nervioso son moléculas y son átomos. Tendríamos que acabar en la física atómica, ¿no? Es decir, ¿por qué tú no explicas las cosas en términos de física atómica y me dices que yo la conducta la tengo que explicar en términos? Exactamente, es que es exactamente esto, Santiago. Es muy cómodo de decir, no, tu nivel tuyo, la conducta, no es el bueno, hay que bajar al sustrato fisiológico, neurológico, neurotal, porque si no, no. Y dices, bueno, ¿y por qué te paras ahí, bonito? Porque claro, para ti este es tu nivel de estudio, y está muy bien que lo sea, pero es que ahora vas a hablar con un bioquímico y te va a decir, oye, chaval, es que tú eso, nada, y evidentemente se termina en la física. Entonces, por Dios, que entiendan de una vez que todas esas disciplinas, la física, la química, la fisiología, la tal, son legítimas para estudiar su objeto de estudio, pero que no explican las del nivel superior, las vuelven translúcidas. Ya ves lo que ocurre mientras que la conducta se produce, pero no explica por qué se produce. Claro, evidentemente, el por qué siempre está en el mismo nivel de estudio y no en el nivel de abajo. Y que yo creo que además, no sé si estará de acuerdo conmigo, quizás es de las muchísimas cosas importantes que quizás tiene, pero para mí quizás la fundamental. Porque el tío con esto acaba definiendo lo que es la psicología de lo que no es psicología. O sea, quiero decir, nos dio un objeto de estudio. Yo creo que, y cuando Skinner habla, Skinner, que curiosamente, porque yo siempre le insisto eso mucho, ¿no? Oye, que Skinner hizo su tesis doctoral con un fisiólogo, ¿eh? Con Frazier. Sí, sí. Y tenía muy buena formación fisiológica, ¿eh? O sea, que no estaba en Harvard, ni más ni menos, y con la tesis doctoral dirigida por el señor catedrático que llevaba fisiología, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un señor ignorante en la materia. Y Skinner, cuando habla del sistema nervioso conceptual, lo que él no sabía que ese sistema fuera a durar tanto. Porque claro, ese no, es el problema. Claro, un artículo que me parece esencial de Skinner es el de son las teorías del aprendizaje necesarias. Absolutamente de acuerdo. Explica clarísimamente lo que estamos debatiendo. Sí. Y si toda esa gente que dice mal
que habla mal de Skinner, se hubiese tomado la molestia de leer algo más que el título, porque el título sí se lo han leído, y entonces te sacan como conclusión, claro, es un tío que dice que las teorías de aprendizaje no son necesarias, que nos interese o que nos tomemos en serio un individuo que dice eso, ¿no? Claro, claro. Creo que es en ese artículo, no sé si es en ese artículo o en algún otro, no recuerdo ahora, que Skinner dice precisamente lo esencial y fundamental de la ciencia es hacer una teoría como modo de explicación. O sea, que si dice justo, sí, claro, él lo que niega es que la teoría sigue irse a otro nivel de explicación. Porque en el fondo es lo que le está reduciendo ahí, oye, ¿no? Usted claro que tiene que organizar datos en datos generales, en categorías generales, etcétera, claro. Sí. Ahora, lo que no pasa es crear una categoría general e irse después a otro nivel de explicación, o sea, a otro nivel de objeto para explicar tu objeto, ¿no? Es decir, y eso siempre es un tema que siempre me interesa. Tenemos en común una cosa curiosa, que es que yo me interesa y me gustaría que me hablaras un poco de eso para final, para acabar, si quieres, la charla. Un tema que a mí también me ha interesado mucho y a mí me ha interesado desde la perspectiva de un señor que ha trabajado casi todo el tiempo con animales, o sea, que con palomas. Que es el tema del autoconocimiento y que te lleva también al tema de la conciencia, ¿no? O sea, una de las típicas críticas que se suele hacer al conductismo es, bueno, es que no tenéis en cuenta la conciencia, ¿no? El conócete mismo, el self, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué les dirías tú a esta gente? Bueno, yo así, sé así como pregunta fácil y rápida. No, fácil no lo es. Fácil no yo lo es, sé, ya lo sé que tú has escrito muy buenas cosas. No es para darte coba, que yo no soy de eso. Yo te he leído cosas sobre la conciencia que me he dicho qué bien explicado está, qué análisis brillante de la situación. Yo nunca me he focalizado en hablar o en el tema de la conciencia. En cambio, sí que... Del autoconocimiento tienes por ahí una cosa muy buena. Exacto, es lo que iba a decirte. Lo que sí escribí una vez es un articulito que era de encargo, además. Era una revista que sacaba un tema sobre el conócete a ti mismo y escribían sociólogos, filósofos, tal y cual... Y aproveché de ver, ¿no queréis el punto de vista de un conductista? Venga, va, pues. Y bueno, yo defendía básicamente una tesis muy sencilla, casi una psico-obviedad para un conductista en todo caso, una psico-conducto-obviedad, que es que conocer es una conducta, y que sí mismo es un ámbito de estudio de la conducta y que no tiene nada de diferente con estudiar otro tipo de conducta que sea exterior a la propia, y que evidentemente lo que se tiene que estudiar es la conducta del individuo para conocerse y no su mente, sus ideas o su... una posición muy, muy monista y en absoluto dualista. Tú ya sabes que tenemos en común esta gran aversión a la concepción dualista del mundo que nos ha hecho el mal más grande que imaginarse pueda. Tú estás en la patria de René, ¿no? Pero es que está totalmente incrustada en nuestra concepción por una razón que a mí también me parece evidente, es que todos tenemos conciencia, para utilizar tu palabra, de nuestros pensamientos, de nuestra... Y es muy anti-intuitivo el monismo. Lo que es intuitivo es el dualismo. Y luchar contra las cosas intuitivas es muy difícil. Que la Tierra no es plana, sino redonda, por mucho que, como decía el otro, se le llama, es plana porque se le llama un planeta, ¿no? Es una cosa muy difícil y que se ha tardado siglos, porque nuestros sentidos, nuestra experiencia, nuestra concepción y percepción del mundo nos dice que es plano, o sea, que
Y nuestra concepción del ser humano es que es dual. Y esta percepción, como yo decía a mis alumnos, no cambia una vez que sabes que no lo es, como decía, de la misma manera que tú no ves la Tierra redonda desde tu ventana cuando sabes que es redonda. Claro. Ni dejas de ver el arco iris como una cosa muy bonita cuando sabes que son longitudes de onda. O sea que claro, el conocimiento de un fenómeno no tiene el poder de afectar al fenómeno en sí mismo. Incluso no tiene el poder de afectar nuestra percepción sensorial del fenómeno. Lo que sí altera es nuestra capacidad de interactuar con él y de poderlo manejar, controlar, modificar de manera eficaz, porque ahora sabemos en qué consiste. Pero el dualismo es de lo más difícil de combatir. Y fíjate que lo mental, la mente, no es más que la versión laica del alma. Y aquí se acaba. Y cuando te dicen, no, porque tú, la palabra mind en inglés, claro, el mind ya no. El mind es la versión laica del espíritu y no hemos avanzado ni un ápice. O sea, hay tres cosas, únicamente tres cosas, que todo alumno tendría que saber, y toda persona por extensión, para ir por el mundo de Dios, ¿no? Que es el materialismo monista determinista. O sea, ahí está todo. Si tú tienes una visión monista en vez de dualista, materialista en vez de idealista, y determinista en vez de libre arbitrio y voluntad y esas cosas, ya lo tienes todo. Pero las tres nociones son antiintuitivas para el hombre, que se cree libre, autónomo, dual, y así estamos, hijo mío. Sí, y dices una cosa que de alguna forma es desesperanzadora, ¿no? Uh-huh. Pero tienes mucha razón, porque yo después de pasarme, no sé si tienes la misma y con esto acabamos, ¿no? Un poco. Después de pasarme un montón de años en la universidad, más de 40 años dando clases, bueno, y mucho antes, más de psicólogo, desde que empecé a estudiar psicología, igual que tú en los años. Yo acabé un poco antes que tú, ¿no? Curiosamente, yo acabé en el 73, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Central de Barcelona. Y entonces, yo me acuerdo que en los debates mismos nuestros, y después cuando empecé en la profesión y tal, desgraciadamente son los mismos que ahora. Exacto, exacto. Es decir, se sigue discutiendo las mismas cosas, las críticas que se le hacen al continuismo son las mismas. Y no porque, quiero decir, el único cambio que he visto es que hemos ido sustituyendo a la mente inmaterial, digamos, típica, bueno, y que en la práctica, la psicología dinámica, por el cerebro. ¿Sí? Como gran construcción teórica, claro, no el cerebro de verdad. O sea, como digo, no, yo no tengo nada contra el cerebro este. Es decir, pero claro, tengo bastante en contra con el cerebro que os inventáis, porque para empezar ni siquiera sabéis cómo funciona. No, comparto totalmente tu análisis o tu conclusión. Esa ha sido la evolución, ¿verdad? Mira, yo hace muchos años escribí, di una conferencia en México, en uno de los congresos de cuyo título era El conductismo lo tiene muy negro. Y sigo pensando lo mismo. Uh-huh. Lo tiene muy negro, lo tenemos muy negro, muy mal. Sí, sí, porque sigue siendo lo que tú decías antes, la lógica cotidiana del dualismo, que encima ahora, como ya no estamos hablando del alma, sino que estamos hablando del cerebro, pues ahora ya tiene una entidad, esto tiene una entidad científica. Hombre, es científica, tú puedes ver las imágenes de colores, exacto, y exacto, el rojo, exacto, y el verde que se activa y tal y exacto, cual, no veas. Hombre. Y de una correlación haces ya una relación causal y tú dices, bueno... Claro, Dios, evidente. Que es la primera lección que enseñamos a nuestros alumnos de metodología, ¿verdad? Efectivamente. Ay, señor. Sí, sí, sí. No, el conductismo lo tiene muy negro, esa es mi conclusión. Bueno, pero yo creo que, como somos conductistas y creemos en el fondo en la selección natural, ¿no? No creemos,
que nosotros no creemos nada. No, efectivamente, efectivamente. Sabemos que... Sabemos que efectivamente. Sí, muy buena corrección, muy buena idea. Sí, digo, efectivamente. Pero no partimos de ideas preconcebidas, sino razonamos, digamos, y a partir del razonamiento y, sobre todo, que yo lo digo mucho a los alumnos, es muy importante. La razón es importante, pero aplicando la razón, mira dónde llegó Descartes, ¿no? Que siempre me ha admirado el dualismo cartesiano, que digo yo, es que ha tenido tanto éxito que hasta los fontaneros son cartesianos a la hora de explicar el mundo. Todo el mundo interpreta al ser humano y a la mente, etcétera, exactamente igual que Descartes, es decir, dualismo interaccionista, ahí, etcétera, ¿no? O sea, claro. Pero fíjate que, curiosamente, en Francia, cuando se dice de alguien que es muy cartesiano o que Francia es un país cartesiano y tal, se quiere decir racionalista. Racional, claro, racionalismo, te iba, claro. Racionalista, claro. No dualista, flojo, no, claro, y tal, claro, ¿no? Claro, sino claro. Una cosa muy fría, racionalista, deductiva, mecánica, ¿no? Mira, yo les digo siempre a los alumnos, cuando hablamos del tema, yo les dedico unas clases al principio, ¿no? A qué es el dualismo, ¿no? Y digo, es que Descartes es un tío muy coherente. Él partía de un principio. Hay dos mundos. Y eso no lo discutía, la materia y el espíritu. Y a partir de ahí hace todo un sistema para intentar poner de acuerdo a esos dos mundos, etc. Digo, lo malo es que los de ahora dicen, solo existe la materia, pero a partir de ahí siguen con todo lo demás de Descartes. Claro. Todo es... Con el famoso concepto del emergentismo, ¿no? Un ejemplo. Es una especie de es el equivalente del soplo divino sobre la costilla de Eva. Exacto. De Adán, que le infunde la vida y ¡pam! Ya el vitalismo, efectivamente, el vitalismo, todos los movimientos evolucionistas, ¿no? El creacionismo, pero... claro. Y fíjate, yo creo, y si quieres con eso acabamos, porque creo que tú ya quieres ir terminando, yo como que soy muy extrovertido, pasaría horas hablando, siempre me ha gustado. Otra de las razones que hace que el conductismo tiene mucha dificultad en imponerse, aparte de lo que hemos visto antes del dualismo, del libre arbitrio y del determinismo, es que se trata del último combate. A ver si yo me explico bien. ¿No? Al principio era el verbo, claro, pero luego pasaron ciertos años y la física era la ciencia básica y tal. Había dos mundos muy claros, ¿no? El mundo de la materia, el mundo de lo vivo, digamos. Y el mundo de la materia estaba regido por unas leyes fijas, las leyes de la bóveda del cielo, los astros, los movimientos, tal y cual. Y ya le costó a la física independizarse de la metafísica, pero lo consiguió y se estableció. Y la gente dijo, bueno, no es muy grave en el fondo, no es muy grave que la metafísica ya no lo explique todo, porque al fin y al cabo las piedras y eso que caen, pues así, pues eso no tiene alma, no tiene vida, ¿no? Pues eso ya, no hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Luego vinieron los fisiólogos y empezaron que si el cuerpo humano, pues que si también había tales, y bueno, y nos llegó Claude Bernard, ¿no? Claude Bernard con el tal. Y eso ya, tocar el cuerpo humano, eso ya es más grave, pero bueno, mira, al fin y al cabo también podemos renunciar a ello, porque claro, ¿no? Nos queda el espíritu, lo vital, ¿no? El alma tal y cual, ¿no? El vitalismo, ¿no? De decir, bueno, sí, mucha química y mucho tal, pero lo que produce el cuerpo humano, el ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Eso ningún laboratorio de química lo puede fabricar, porque para eso, además de los ingredientes químicos que un químico podría encontrar en el ácido úrico, hace falta el aún vital, el soplo de la vida, esa cosa que solo puede ser producida
por un ser vivo, por lo tanto, tranquilos. Y bueno, viene el químico ese alemán, ¿no? Y el primero que hace la síntesis en laboratorio del ácido úrico. Y dice, pues no, fíjense, yo sin ningún cuerpo vivo al lado, en laboratorio, con mis tubos de ensayo, ahí tienen ácido úrico, ¿no? Y entonces eso fue un golpe muy fuerte, la caída del vitalismo, muy fuerte, porque se demostraba que todo lo que toca la materia, incluso la materia viva, caía dentro del mundo de la ciencia. Pero quedaba la mente. La mente. Y ahí sí, eso es como aquellos castillos fortificados con varias líneas de defensa, ¿no? Al final queda la torre aquella del centro del castillo, inexpugnable, donde te puedes refugiar cuando las cosas van muy mal, cuando ya has perdido todo, pero tú te encierras ahí y de ahí no te van a sacar. Y ahí está la humanidad. Es decir, encerrada en este último bastión que no puede dejar caer, que no puede rendirse, porque no tiene otro en el que refugiarse detrás. Es el último. Si les quitas eso, se acabó. Es decir, ya... Y eso es inimaginable para la gente. Interesante esto final que dice, efectivamente. Somos el último guerrero. El último. Para saltar el último bastión. Y luego es el salto en el vacío, o sea, sí, claro. En que somos materia. Es terrible. Una herida del ego. Horrible. Sí, sí. Fíjate que Freud se las daba mucho de que él era el que había dado la tercera y definitiva, había causado la tercera herida en el ego de la humanidad, ¿no? La primera, la física de Newton, la primera, la Tierra, Copérnico con la Tierra tal. La segunda... No recuerdo, pero era una de lo que habíamos dicho antes de el ser vivo, la biología y tal. Y la tercera era él, ¿no? Que venía a decir que el hombre no solo no es el centro del universo. Sí, la segunda era la de Darwin, claro, con la evolución que hacía que el hombre ya no era el ser, el rey de la creación, ¿no? Primero, la Tierra era el centro del universo, ahora ya no lo es. El hombre era el rey de la creación, ahora ya no lo es. Y llegaba él y les decía que ahora que ni él mismo no se dirigía a él mismo, sino que era su inconsciente quien le dirigía, ¿no? O sea, que no era ni el amo de él mismo y que por eso, evidentemente, no lo podían aceptar y que... Pues él pretendía casi lo mismo, de que él era el último... Fíjate, yo iba a decir, qué poca visión epistemológica tenía ese hombre, ¿no? De imaginarse que... Con su teoría del inconsciente estaba haciendo lo que nosotros decimos que estamos haciendo, es decir, dar el último asalto a la fortaleza. ¿Qué va? Seguía siendo mentalista, dualista, o sea, no se atacaba a nada de lo esencial. Obviamente, es más, les dio una magnífica herramienta, porque claro, el inconsciente ya era irreductible, ¿no? Por definición, ¿no? Era un bastión y además inaccesible, o sea, solo con indirectas. Pero es como la religión, ¿no? Claro. La voluntad de Dios, pues solo la conoces a través de lo que dicen los curas y la iglesia que la interpreta, y pues el inconsciente tú no lo puedes explicar, hace falta un psicoanalista que te explique, claro, lo que dice el inconsciente, ¿no? Claro. Y tanto el Papa de Roma como el psicoanalista pueden hacer decir lo que les da la gana a Dios o al inconsciente, ¿no? Porque no les van a desmentir, que juegan con ventaja, ¿no? Bueno, nosotros, pues lo dejamos aquí porque desgraciadamente tenemos que tener un tiempo, ¿no? Es decir, que si ya. Seguidores... Pues justo esto, la diferencia con ellos es que nosotros, los hechos, nos pueden desmentir.
Y aquí está la gran diferencia. Efectivamente. Ya me callo. Que yo creo que además es... cuando los alumnos muchas veces también, porque tú sabes que también, y en España especialmente, yo sé que también históricamente en España, los curas han mandado mucho. Los curas y los militares. Y somos, yo siempre se lo digo, somos básicamente un país de curas y militares, ¿no? Entonces, claro, eso parece que no, pero influye mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando tú intentas hacer una interpretación que choca con siglos de tradición dualista, cristiana, religiosa, etcétera, pues claro, estás luchando y eso está, aunque no seas creyente, aunque seas un chico muy moderno, etcétera, pero oye, te vas para allá y tu abuelo sí lo pensaba, ¿eh? Y tu abuelo se lo transmitió a tu padre, etcétera. Entonces, claro, es una cosa, yo siempre digo, por ejemplo, que habrá que hacer un estudio algún día, se habrá hecho alguno, me imagino, tampoco soy de historia de la psicología, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención, ¿qué influencia tuvo que tener el nacimiento de la psicología tan vinculado también a la Iglesia? Porque como toda la universidad, pero además encima la psicología, no la psicología de la República, eso que apuntaba, ¿no? Y los discípulos Ramón y Cajal, no esta gente, sino la psicología realmente durante el franquismo y cuando surgen las facultades de psicología en definitiva, que es un poco antes que empezáramos nosotros, vamos a decir, ¿de dónde surgen? De catedráticos de filosofía. ¿Y de dónde venían los catedráticos de filosofía? Pues del Opus Dei, etcétera, y de... Es decir, está muy claro. Incluso gente que fue valiosa y que fueron catedráticos importantes provenían de esa tradición, aun cuando después ellos se convirtieran y tal. Bueno, pero quiero decir, ahí hay una influencia, claro. Y pocos han dado el salto tuyo o el salto mío, es decir, que venimos efectivamente de eso y de alguna forma pues nos dimos cuenta de que, bueno, no era buen camino, pero claro, la mayoría de la gente se reconvirtió mucho. José Luis Pinillos. Es que José Luis Pinillos en su momento defendió el conductismo. Sí, pero al final pesa mucho toda la tradición. Oye, pues fíjate que en Francia aún no existen facultades de psicología. La psicología sigue siendo un departamento de las facultades de letras o de humanidades. Y encima de letras. O de ciencias humanas, en el mejor de los casos. Eso es. De ciencias humanas, pero es un departamento, no es una facultad. Esto es el primer punto. Y el segundo es que en Francia el primer diploma que se creó de psicología fue juntando dos certificados, uno de la Facultad de Filosofía y otro de la Facultad de Medicina, que eso también explica muchas cosas. Claro, claro. Mira, cuando nosotros empezamos en la facultad en Sevilla, lo hicimos dentro de la Facultad de Filosofía, efectivamente. Uh-huh. Era Filosofía y Ciencia de la Educación, se llamaba entonces, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos era Filosofía y Letras, pero en cualquier caso, el director del departamento era el catedrático de filosofía, que era el que había dado clases de psicología médica en la Facultad de Medicina, y lo menos tenía ninguna formación psicológica, era un filósofo. Un filósofo además, perteneciente al Opus Dei, etc. Entonces, este hombre, que se llama Jesús Arellano, como tenía vínculos con la Facultad de Medicina, claro, cuando se empezó a plantear que ahí había que poner una sección de psicología y tal, pues llamó a los de medicina, a sus antiguos alumnos, claro. Claro. Esa es la historia, claro. Y dices, qué curioso, y hay un vínculo ahí, y eso explica muchas cosas, claro. Explica muchas cosas. Bueno, Esteve, pues ha sido un placer. Igualmente. Oírte, y seguiremos charlando, ¿eh? Ya, espero que a los seguidores del canal haya sido igual de interesante que a mí esta charla. Yo no sé si les habrá aportado algo, porque hemos hablado de batallitas antiguas, ¿no? Pero, mira, bueno, esta es nuestra biografía. Efectivamente, y como decíamos al principio, la biografía es la que nos hace, ¿no? Bueno, pues acabamos aquí. Muchas gracias por tu intervención.